Podemos presentó en junio una propuesta para proteger a las familias monoparentales, es decir, aquellas con un solo progenitor o en las que solo uno de los padres se ocupa de los hijos. Se pretende igualar los beneficios de estas familias al de las numerosas. El Gobierno de Navarra ha dado el visto bueno a esta proposición de ley que ve necesaria. La situación especial de dificultades para la conciliación y a partir de ahí de acceso al empleo hace que en muchos indicadores sociales los hogares monoparentales estén en una de las peores situaciones en Navarra, mucho peor que otros tipos de familia y por tanto pues este tipo de actuaciones tienen perfecta justificación. El Ejecutivo Foral recomienda que se defina mejor el concepto de familia monoparental y que se establezcan categorías para garantizar la seguridad jurídica. De la misma forma que hay dos categorías de familias numerosas, se establezcan también dos categorías de familias monoparentales para que también la equiparación en cuanto a los derechos pueda hacerse de una forma equitativa, ¿no? La ley tiene que ser aprobada ahora en el Parlamento y recogerá ayudas que ya existen para estas familias, como deducciones fiscales en vivienda, rebajas en escuelas infantiles o ventajas para recibir la renta garantizada, pero la ley incluirá nuevas ventajas como descuentos de transporte, ocio o matrículas universitarias. En Navarra hay contabilizadas 8.600 familias monoparentales y se pretende con la ley crear un registro y dotarles de un carnet.